Ori and the Blind Forest es una bocanada de aire fresco de Moon Studios. Se trata de un espectáculo visual y sonoro que consigue conectar emocionalmente con el jugador. El título ofrece una jugabilidad desafiante y una historia emocionante. ¿Será todo tan bonito como parece? Bienvenidos a las profundidades del bosque nivel. El bosque nivel se muere y el pequeño espíritu Ori es el único capaz de evitarlo. La trama está muy bien planteada y desde los primeros minutos de juego ya consigue atrapar al jugador. El problema que encontramos es que esa intensidad argumental no se mantiene en el resto del videojuego. Para nosotros el guión siempre es clave, sobre todo en estos casos en los que la historia se ha elaborado para transmitir tantas emociones. Ori and the Blind Forest es un juego de plataformas y acción con un mapeado muy extenso que explorar. Disponemos de cierta libertad para movernos por los distintos escenarios, siempre que dispongamos de unas habilidades específicas. Por ejemplo, el doble salto, trepar por las paredes, planear con una hoja o el pisotón. Los desarrolladores se han centrado sobre todo en el uso de estas habilidades y en la acción, descuidando los puzzles, que escasean y son muy fáciles. También faltan momentos épicos, pero los que hay son para guardarlos en nuestra retina para siempre. El mapa de Ori and the Blind Forest es bastante laberíntico. Siempre podemos conocer nuestra posición y es muy útil para encontrar los objetos perdidos. Y las bolas de luz para incrementar nuestra salud, energía o experiencia. Una experiencia que se usa para mejorar nuestras capacidades como el ataque o la resistencia. La primera partida tiene una duración entre 6 y 10 horas. Ori and the Blind Forest es un espectáculo visual, en lo más parecido a un lienzo con dibujos pintados a mano. Por poner una pega, los escenarios en ocasiones nos parecen demasiado repetitivos en cuanto a diseño artístico. El bosque también está repleto de criaturas originales, pero a veces repetitivas, y echamos en falta jefes finales en cada zona. La banda sonora es otro de los puntos fuertes del juego. Es espectacular y conjuga a la perfección con los gráficos. Parece que sea una película de animación. Hacía tiempo que un juego descargable no nos sorprendía tanto. Ori and the Blind Forest es bueno en la jugabilidad y en los aspectos gráficos y sonoros. No obstante, aunque el título necesite pulir detalles, como la historia o incluir más situaciones épicas, no perjudica para nada la experiencia final. Diviértete de principio a fin, un juego recomendable y que no debes perderte. Apunta y no te olvides, debes jugar a Ori and the Blind Forest.